Muy buenas a todos chicos, acá MacaTV tenemos un grandísimo ponte cómodo que comenzamos con un pequeño videoblog. Como te has podido dar cuenta en la presentación y en el título del video, sí, es un pequeño videoblog hablando del evento al cual asistí. Esto fue una experiencia inolvidable, no tanto por lo que hubo en el evento, sino por el encuentro con mi primer suscriptor. Conocí a 7 de ustedes, pero el encuentro con el primer suscriptor fue una cosa que... lástima que no lo pude grabar, porque yo creo que yo estaba más emocionado que él. Por el simple hecho de que cuando lo vi, él me dijo: oye, Maca, ¿me puedo tirar una foto contigo? Y yo: ya va, ¿eres suscriptor? Y me dijo: sí. Y yo: joder, mira, le di un abrazo y le dije: coño, mil gracias por apoyarme, de verdad. Mira, yo no puedo expresar en palabras lo que sentí en el momento de... nada de mal pensar, sentí en el momento de... coño, es que tú sentí en el momento, 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 tú sentí en el momento. En fin, cuando lo conocí, bueno, de verdad que mil gracias a todos por el apoyo que me están dando. Aquí les voy a mostrar unas fotos al final con los suscriptores que pude tomarme fotos, porque hubo unos que tanto bloguería, no pude tirarme fotos, no pude tirarme fotos con algunos. Así que nada, vamos a hablarles primero acerca del ramen. El ramen está picante. No les voy a decir si gané, no les voy a decir si perdí, no les voy a decir nada. Veamos el video y después reaccionamos a lo que podría decirse, a lo que aconteció en el final del evento. No, de la competencia, en fin, dejemos de hablar y veamos el video. Chicos, ya voy a ir a comer ramen, así que nada, los veo allá. De aquí tengo mi camarógrafa, ok, dale, toma, ya va. Listo, sigue grabando. Ahora te mueves para allá, no grabas allá. Don't make me laugh. Sí, lo sé, perdí, pero nunca se gana en esta vida, también a veces se pierde. Si ustedes están a mi favor, lo sé que perdí, pero si están a mi favor, ese factor cascada hizo que perdiera en automático. O sea, si no hubiese dado ese factor cascada, hubiese podido... hubiese tenido más posibilidades de ganar. Una cosa que les quería decir que me decepcionó bastante: ninguna sopa estaba picante. Sí, lo sé, ninguna sopa estaba picante. Y yo y los demás dijimos. Los demás, todos los demás hablamos y llegamos a un punto de que si hubiese estado súper picante, como si hubiese dicho, o si por lo menos hubiese tenido picante, capaz no ganaba el que ganó y se ganaba otra persona. Capaz no ganaba yo, pero hubiese ganado otra persona, porque el que ganó, capaz
el picante lo afectaba. Anyway, como todos sabemos, lo importante es participar. En fin, hablando de perder y esas cosas, bueno, vamos a hablar de otras cosas que seguramente es mejor. Vamos a hablar del torneo de Just Dance. No les dije que participaría, pero lo vi y dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué tal este torneo de Just Dance, qué tal me va. Y seguimos comentando acá en Maca TV. Lo sé, participé en 3 motherfucking eventos y en los 3 perdí.
Pero como dijo un gran sabio, lo importante no es ganar, lo importante es participar. No, no, ya va, pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 por favor, pero yo solo perdí, pero no, no. Así como... Sí, lo sé, perdí, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Sí, es lo que hay, es lo que hay. Para la próxima se podrá ganar. No siempre se gana, chicos. Aprendan esa lección, que yo la aprendí muchísimo. En este evento la aprendí mucho, pero igual me divertí. Ey, antes de terminar el video, me gustaría ver con ustedes. Vamos a ver en pantalla, déjenme llegar primero a las fotos y podemos ver. Aquí la foto que van a ver, es la de el primer suscriptor que conocí. Este pequeño ejemplar que ven en la pantalla es el primer suscriptor que conocí. Y de verdad estoy muy agradecido de haberte conocido. Y estoy agradecido con todo, obviamente, ¿no? Pero miren, el primer suscriptor, ahí está. Espero conocerlos a todos algún día, no sé. Poder verlos a todos, no sé, poder hablar. En fin. En la siguiente foto pueden observar a un pequeño zombie. Por cierto, no les había hablado. ¿Qué pasó con el evento de los zombies, Maca? Se preguntarán, el que se pregunta, ¿no? Bueno, lo cancelaron porque hubo una lluvia muy muy grande y todo el terreno y toda la zona se mojó y fue un zapero coloco. Fue chismo, muy 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 triste por el simple hecho de que no se pudo hacer. Miren, ahí está el suscriptor, lo pueden ver en pantalla. Él iba a ser zombie y no me iba a morder. Bueno, lo pueden ver ahora que me está a punto de... ¡Y trácata! Me agarró y ahí quedé. Soy un fantasma. Mentira. En fin. Aquí pueden ver otro suscriptor. Nada más, lamentablemente me pude tirar fotos con estos tres suscriptores de todos los que conocí. No sé por qué no se dio la casualidad, pero nada más con ellos ustedes me pude tirar la foto. Así que nada, espero que verlos para la próxima, chicos, y poder, no sé, tirarnos una foto y mantener el recuerdo. Un pequeño videillo, lo tengo por acá, de la canción que más me gustó de la banda de huevos. Esta banda es una banda venezolana, la cual se dedican a cantar música japonesa. Miren, de verdad, chicos, y si están viendo este video, fue un placer conocerlos y verlos en acción. Aquí pueden ver el video. Están cantando la canción de mi anime favorito, Sword Art Online. Aquí está, miren, ve. Yo no me sé la letra, pero bueno, mira, ahí estaba ella, están todos de la banda, de verdad que... Chicos, muchísimas gracias por darme esos pocos minutos y charlar con ustedes, que fue un placer. No tienen idea del placer que fue hablar con ustedes, son unas personas, muy buenas personas. Aparte, que iba a decir, Daniela, la cantante, obviamente, no, la única mujer. Hablando, ¿te acuerdas que hablamos de lo muy... crítico que soy con los pelos? Todavía no me convence. No, claro que sí, vale. Mírate en el video que tu pelo está todo radiante y hermoso. No te preocupes. Que lo que estaba era jodiéndote un poco el rato. Del resto, sigan así porque tengo mucha fe en ustedes. Son muy buenas personas y de verdad que se lo merecen. Se lo merecen. Vamos a poner pausa. Se lo merecen. Sigan así. Si siguen así, les aseguro que van a seguir. Van a llegar muy lejos. Del resto, chicos, me despido. Ya el video se está haciendo muy, muy, muy largo. Así que nada, me despido. Antes de despedirme, mira, ve, ya me estoy extendiendo, pero no, chicos, no me tengo que extender, pero no tengo que hacer esto. Antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a Juan Luis 1290. Juan Luis 1290, te mando un saludo grandísimo. De verdad que estoy muy agradecido, agradecido con todos obviamente, pero aquí esto es un saludillo. Juan Carlos, te mando un saludo grande, mira, ve, de acá a acá, mira, esquina a esquina, un saludo grandísimo, te lo mereces. Ismael Rivas, ya que le mandé a Juan un saludo así, te mando un saludo de este tamaño, mira, se sale de la pantalla. Adrián Arón, también te mando un grandísimo saludo. Gabriela Medina, mira, ve, me habías dicho que en 5 videos y todavía no te había mandado un saludo. Bueno, aquí está tu saludo, Gabriela Medina, te mando un saludote. Mira que si cumplí, es que a veces soy súper mega olvidadizo, a veces se me pasa. Y por último, muchísimas gracias, Nicole,
por apoyarme en el canal. En realidad, muchas gracias a todos. No tienen idea de lo agradecido que estoy. Aquí vengo yo con un fastidio de agradecimiento, pero nada, tengo que agradecer. Porque es lo menos que puedo hacer por ustedes. Del resto, quiero que sepas que si te gustó el video, dale like, si te encantó, suscríbete. Y si te fascinó, no olvides recomendar el canal, chico, que no cuesta nada, es gratis. Si no te gustó el video, te tengo la super motherfucking mega solución. Te invito a que le des dislike y un insulto en la caja de comentarios, chico, que eso, el insulto y el dislike se llama la mano. El resto, Maga TV, que manda el saludo más grande del mundo. ¡Chao! ¡Guau!